Suscríbete, que no te cuesta nada Y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta Pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada Es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de la ley Mbappé Me desperté esta mañana con una portada así de grande de un diario culé quejándose de la ley Mbappé, criticando de por qué la Comunidad de Madrid ha bajado los impuestos para Kylian Mbappé. Y debajo de esa portada que se queja de la ley Mbappé que puso la Comunidad de Madrid, hay un artículo de un periodista supuestamente culé que critica con dureza allá en la puerta. Que dice textualmente. Y por qué la Porta no dice nada referente a esta ley que favorece a Kylian Mbappé referente a los impuestos. Yo es que flipo de verdad. Ni Bartomeu... recibía tantas críticas. Pero ¿para qué cojones se va a meter ya la Porta? ¿Acaso va a cambiar algo? ¿Acaso si sí la Porta critica esa ley que ha puesto la Comunidad de Madrid para favorecer a Kylian Mbappé? Referente a los impuestos, ¿va a cambiar algo la porta? ¿A que no, verdad? La porta lo que tiene que hacer, lo mismo que ha hecho Florentino: que hable con la generalidad de que cambien la ley, para que vengan los cracks a jugar en el Barça. Eso es lo que tiene que hacer la porta, es lo que tiene que hacer la porta. Y no quejarse y llorar como estás haciendo vosotros: a llorar menos y a trabajar más. Que dais pena. Que sois peor que la caverna. Ahí lo dejo. Vamos ahora con mi reflexión sobre el verdadero problema que tiene nuestro querido Barça. Y que lleva arrastrando desde el 2015. Y en mi opinión va a ser el verdadero gran desafío de Hansi Flick. Vamos a por ello. El problema es que nuestro Barça en estos momentos ni juega bien ni gana. Es decir... No hace ni una cosa ni la otra. Pero yo al menos tengo el problema identificado. El problema de nuestro querido Barcelona lo tengo más que identificado. Y es el siguiente. El Barça es un equipo que no sabe sufrir. Está acostumbrado históricamente a pasearse en todos los, los torneos y a ganarlo todo sin sufrir. Si tú analizas, por ejemplo, la historia del Barça en la Champions League... Desde la primera que hemos ganado con Johan Cruyff... Que en paz descanse... Pues el Barça se ha paseado... Lo mismo con Fra Ricard... Con Pep Guardiola... Y hasta con Luis Enrique... O sea, el Barça en esas Champions... Esas cinco Champions que ha ganado... No ha tenido rival... Pero cuando ha tenido que sufrir... Cuando le ha tocado sufrir... El equipo ha caído... Este equipo... No sabe sufrir. Y es el gran problema que tenemos ahora mismo que solucionar. Es el gran desafío de Hansi Flick. Solucionar este gran problema que tenemos actualmente. Que el equipo no sabe sufrir ni mentalmente ni físicamente. Y está claro que cuando tú analizas los mejores equipos en la actualidad, que en mi opinión son el Manchester City y el Real Madrid, son equipos que saben sufrir. Cuando les toca aplastar a un rival, lo hacen. Pero cuando les toca sufrir, sufren. Saben sufrir y no pasa absolutamente nada. Y si no, fijaos en el partido del Manchester City, que jugó el Manchester City contra el Real Madrid eh, en Manchester. El Madrid sufriendo los 94 minutos con el autobús. Y el City, le da un repaso histórico y no ha podido pasar del empate. Ahí donde el Madrid ganó la Champions, cuando el Madrid ha eliminado al mejor equipo del mundo, en mi opinión, que es el Manchester City, ahí ya levantó, ahí ya levantó la 15. Y con el fútbol moderno de hoy en día, que el nivel está muy igualado, hay muchos equipos, como 8, 10, 12 equipos en Europa, que tienen un gran nivel. Va a ser muy complicado pasearse en Europa. Muy complicado. Es decir, que sí o sí te va a tocar sufrir. Te llames el Madrid, te llames el City o te llames el Barça. Te va a tocar sufrir en algún partido. Y si no sabes sufrir, te vas a ir a la puta calle. Y esto es lo que nos ha pasado desde el 2015 que hemos ganado la última Champions. Yo me acuerdo que en el año 2016 nos tocó el Atlético de Madrid, que era un buen Atlético del Cholo, que jugaba bien al fútbol, tenía buena defensa, jugaba bien al contragolpe, y ahí el Barça cuando le tocó sufrir, no ha sabido sufrir, y nos han mandado a la calle. Y hasta el día de hoy, que estamos en 2024, todavía no hemos podido solucionar este gran problema. El Barça ya no se va a pasear en la Champions. O sea, ese Barça del tiquitaca, de tal, del estilo, de no sé qué, no sé cuál, ya no se va a repetir. Quitaos la venda. Quitaos la venda que el fútbol ha cambiado. El fútbol es un fútbol muy físico, el nivel de muchos equipos es muy alto y no vas a poder ser superior jamás. O sea, jamás te vas a pasear en la Champions. Ya no ningún equipo se va a pasear en la Champions League. Ninguno. Y cuando el Manchester City ha ganado su primera Champions temporada pasada, pues ya hemos visto la final contra el Inter. En muchos tramos del partido el Inter tenía el partido. Tenía el empate, incluso podía, si si hubiera empatado, a lo mejor hubiera metido el segundo. Y por los pelos el City no perdió esa final porque supo sufrir. El City supo sufrir, porque el Machete City supo sufrir en ese partido. Así que en mi opinión, el gran desafío de Hansi Flick primero va a ser acabar con este gran problema del Barcelona. Hacer que el equipo aprenda a sufrir física y mentalmente. Y cuando el Barça solucione este gran problema que tenemos, repito desde el 2015 desde que hemos ganado la última Champions, no lo hemos superado. Cuando el Barça supere este problema, entonces el Barça va a volver a ser un equipo ganador como antes. Espero y deseo que Hansi Flick logre finalmente acabar con este gran problema que tiene nuestro Barcelona, físico y sobre todo mental. Ya seamos con el temazo principal, como sabemos, el Inhal está concentrado. Con su selección noruega, el otro día marcó un hat-trick contra Kosovo y esta tarde juega un amistoso contra Dinamarca. Y ya es un secreto a voces que jalan ya no está a gusto del Manchester City. De hecho, en la última entrevista que dio el Crack Noruego dejó en el aire su futuro. Atención, bombazo de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que Haaland ha dicho textualmente a Pep Guardiola y a sus compañeros de la selección noruega que quiere jugar en el Barcelona la próxima temporada. Su gran sueño es ser jugador del Barça y quiere cumplir lo que pactó con su ex agente ya fallecido, Mino Rayola firmando por el Barcelona en verano. La misma fuente asegura que el Barcelona va a vender a varios jugadores en verano, entre ellos Robert Lewandowski, su agente Pini Zaabi, está a un paso de convencerle para que acepte la oferta astronómica de Arabia Saudí para cerrar el fichaje del crack noruego el próximo mes de julio. Y la misma fuente va a más, afirma, que Erling Haaland quiere fichar por el Barça para tener una rivalidad histórica con Kylian Mbappé, como la tuvo en su tiempo Leo Messi Cristiano Ronaldo. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos Curés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!